El día de hoy hicimos una actividad de reforestación, una actividad que consideramos importante como tanto en lo familiar como aprendizaje, también enseñando a las nuevas generaciones la importancia del medio ambiente y del cuidado de este. Como ingenieros industriales, como académicos comprometidos con el ambiente, buscamos una solución a los problemas ambientales. Y entonces tenemos esta oportunidad con Iberdrola México que nos permitió poder hacer la reforestación de 2.000 árboles en nuestra área. Considero que el participar en estas jornadas de voluntariado nos acerca a los ejidatarios y a las personas que integran la comunidad, y pues también ellos pueden apreciar que nos interesa ser parte de la misma, ¿no? A través de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos adoptado es crear sinergia con el sector educativo, crear alianzas y sobre todo estar en una comunión con las comunidades cercanas a nuestros proyectos. En este momento, al plantar este tipo de árboles en la cancha de fútbol, estaremos haciendo una zona de esparcimiento en donde familias completas vendrán a disfrutar de los partidos de fútbol, y con eso sobre todo se lleva y se mejora el tejido social de la comunidad. El compromiso que tiene Iberdrola México con el medio ambiente parte desde una relación que tenemos con el gobierno, con la sociedad y nosotros como empresa, buscando llegar a un equilibrio donde trabajemos en sinergia. A nosotros nos beneficia para hacer proyectos a futuro porque le da una mejor vista a la escuela, una mejor vista ecológica. Nos gusta mucho esta actividad porque así motivamos a nuestros hijos a que se desarrollen aquí, inculcarles algo bonito, ¿no? Estar aquí reforestando los arbolitos y que ellos se motiven más adelante. Vemos en el plano que esto es lo más verde que tiene San Juan. Aparte, nos ayuda a restaurar el ecosistema, las especies que pusimos el día de hoy son nativas de la región y especies que son muy buenas en el tema de la captación del CO2.